puede servir para personas veganas o vegetarianas. Y bueno, comenzamos. Echando un poco de agua en una olla o un cazo grande. Así más o menos. Así normalitos, tampoco hace falta. Hace falta hacer unos cortes profesionales. Ya no soy ningún profesional de esto, ni nutricionista ni nada. Simplemente, pues, son comidas que he ido aprendiendo y he ido haciendo. Y bueno, la verdad que se puede hacer sin añadir esto. Sencilla, realmente. Simplemente
se mezcla y se hace y queda de maravilla. Cuidado con echar mucha soja, porque esto luego, al absorber el agua, aumenta el tamaño. Y lo que al principio os parece poco, luego es bastante. Bueno, vamos a continuar. Removemos bien para que absorba bien las especias y el agua. Si veis que os hace falta un poco más de agua, podéis
pues le echáis más agua. Tiene que ser caliente porque ayuda a la absorción más rápida. Yo le he echado un poco más de agua porque no estoy acostumbrado a hacer estas cantidades, así que le he tenido que echar un poco más de agua. Y ahora le voy a echar, como dije, la sal rosa. Y como he dicho, no tengáis miedo con la cantidad. Tampoco echéis medio bote, pero cantidad abundante, porque luego eso se va a quedar mucho en el agua. Y removemos bien y dejamos reposar para que absorba el agua. Así, con un papel de cocina esparcimos bien el aceite y así quitamos todo el aceite seso sobrante. ¿Veis? Sale mucho aceite. Y vamos a poner primero el pimiento rojo y el pimiento verde, porque al ser más duritos tarda más en hacerse, porque si se echa a la vez con la cebolla, la cebolla se acabaría quemando antes. Lo dejamos ahí a fuego lento y lo tapamos. Con una tapadera o, en mi caso, con un plato también sirve para que se cree vapor dentro y se quede como cocido, por así decirlo. En este caso se va a quedar como pocharlo. Sal, porque si lo añadimos antes y luego añadimos la cebolla, tenemos que volver a añadir y ahí se puede ir un poco y acabar muy salado. Así que lo hacemos cuando ya esté todo. Lo volvemos a tapar. Aquí ya está. La soja texturizada ya va absorbiendo bastante agua, así que volvemos a remover un poquito para que coja bien el sabor de las especias. Las verduras cuando estén listas. A mí se me ha quemado un pelín, un poquito. Aquí escurrimos la soja texturizada una vez ya esté todo añadido. Como os estaba diciendo, se me quemó un poquito porque, bueno, estoy cocinando a las 5 de la madrugada para que haya el menos ruido posible, así que, bueno, se me ha ido un poco.
que habéis utilizado, pues utilizáis dos huevos. Yo voy a tener que utilizar otro más. Que quede bien impregnado todo. Así. Con bastante facilidad y que se quede bien la forma. Y las metemos en la sartén a fuego lento y lo tapamos para que se vaya. Lo suyo es hacerlo al horno también, pero bueno, se puede hacer en la sartén. Y ya veis cómo. ¿Veis cómo está quedando? ¿Cómo ha quedado? Vaya, tiene bastante. Ya parece que está casi hecho. Vamos a ir a apretarle ya. Tienes que aseguraros que esté bien hecho por dentro y por fuera. Y bueno, en estas no me han quedado 100% bien. Pero bueno, como he dicho, estoy cocinándolas en 5 de la mañana. Así que disculpa que no hayan quedado perfectas. Bueno, han quedado bastante bien. Aquí están las hamburguesitas de soja texturizada. Han quedado más o menos bien. No como me suelen quedar siempre, pero bueno. Se pueden comer. ¿Veis? Así gorditas. Están muy bien. Se puede acompañar con ketchup cero o salsa barbacoa cero o vuestra salsa. Yo utilizo estas. Aquí al trocito se pueden apreciar el pimiento rojo, el pimiento verde. Veis, aquí se ve mejor. Y bueno, esto es todo. Esto la verdad que es un bombazo de proteínas, como he dicho. Espero que os haya gustado. Ya os digo, esto se puede comer así, se puede comer entre horas también, como un snack. Se puede añadir como una hamburguesa, se puede hacer como albóndigas, puede hacer de mil maneras. Se puede comer incluso la soja texturizada, se puede comer cruda, como venía en el paquete. Es así como crujiente y un sabor parecido a comer cereales. Se puede mezclar con un yogur. Se puede hacer mil historias con la soja texturizada. Y ya os digo, es un bombazo de proteína, porque estamos hablando de 51 gramos de proteína por 100 gramos de soja texturizada. O sea, es impresionante. Aquí os voy a dejar unos ejemplos de comida que yo he hecho. Estas fotos que estáis viendo son comida que yo he hecho. Y ya veis, una hamburguesa de soja textura.
saborizada con su ketchup cero. El queso es queso proteico y el pan de hamburguesa es pan integral proteico. Tiene sus pepinillos, que estos apenas tienen azúcares. Y ya veis, esto es un bombazo de proteínas y está súper bueno. También un plato, como os he dicho, de albóndigas. Estas albóndigas son soja texturizada, más hecha puré, más machacada, para hacer esa forma que no quede esos pedacitos a la vista. Y ya veis, esto está hecho al horno con un poco de arroz con verduras y las salsas, que son sin azúcares. Ya veis que se puede hacer muchas recetas. Ya es cuestión, pues, de mirar, por ejemplo, internet, o incluso echar la imaginación y decir, pues mira, voy a hacer un arroz, voy a hacer esto y así, lo voy a echar esto, a ver cómo queda, y ir probando. Y bueno, nada, espero que os haya gustado. Como ya os he dicho, yo no soy un experto en nutrición, yo son cosas, pues, que voy viendo y voy probando, y si veo que me funcionan, pues las utilizo, nada más. Y sobre todo, si saben bien y están bien, pues perfecto. Hay gente que le puede gustar y hay gente que no. Así que ahí queda.